Evil Before y dos de Cerro Scorpio. No, te doy 3 puntos. Estoy listo. Tío Rafa, lo que quise decir fue... Estoy listo. Evil Cerise. Ya, ese es el trabajo. Pero bueno, menos mal que la señora no nos vio y así. Pero eso no es difícil. Te da 3 puntos. Ay. Ganaste. 1-0. Si vas a querer tomar ese, ¿no? Hasta aquí si me te prendes. Es que no quiero llegar tan tarde porque la última vez me asustaron. Bueno, ya jugamos la última esa. Sí, me voy a las 7 en punto. Sí, ya tomo dos otro día porque... Bueno, ya jugamos la última esa. Me voy a Estados Unidos, mira. ¿Qué? ¿Qué quiero mucho, ¿no? Sí. Jugamos esa. Ahí, hasta el 3 puntos vamos. Deseo que te vayas mañana. Mañana vas a estar en el centro, ¿verdad? Como, mañana planes. Tengo que ir donde le dan eso. 3, 2, 9. Ahora no me conoce a mí. Cuando el Alan fuimos a ver la Panamericana, ¿no te acuerdas? No, yo lo conozco a Alan en el Panamericano, sí. Que se nos perdió. No lo conseguimos. No me puedo contacto. Estaba Marco Samuel. Eso repite la decir porque no creo que se chequen. Estaba Marco Samuel. El Lalo. Habla ronco. Hola chiquillos, ¿cómo estás? ¿Me es Ricardo? Sí, es Sergio. 3, 2, 1, 3. Bueno, pero eso, ¿qué es? Oh. No supe más, era de un chiquillo que vivía por allá por el centro, que su papá son dentista, no me acuerdo cómo se llamaba. No sé, el Howie Lee. Uh-huh. Parece, y eso, no sé. Y el otro, el Braulio. El Braulio, de él no supe más nunca nada. Que no sabía mucho de esta casa. Y que va a yendo a la playa. Y del cantante, y del músico, ¿cómo que se llama? El que Pati... El Lee. Uh-huh. Sigue en la vida de ese tipo. Voy a grabarse. Yo me lo veo desde el día que me fui con él. ¿De aquí? Sí. ¿Por qué estás diciendo eso? No, pues como ya no se van a chocar todo eso. Pero si ya se habían chocado este. Ah, ya. ¿Sabes? No, si no hay que hacer trampa. Si ya se chocaron este, hay que esperar que dejen de girar nomás eso. Ah, ya. Si te van a hacer eso, va llenando tú. De Estados Unidos. Uno, dos. 3, 2, 1. ¿Estás ganando? Uy. Ponete todo a la cera. Pero 3 puntos, vamos. Sí, no hay rollo. El tacho que ya yo lo puse a la ruedita al tacho. Y arreglé el otro en el jardín también, que también se puso mal. Vamos a la casa. Ay, bueno, eso. ¿Ah? 3, 2, 1, 3. ¿Dónde estás viviendo? Dale. En Macul. Me saca del estadio monumental. Sí. Y así el estadio, ¿no? Está más lejos que la chucha, ¿no? Porque yo nunca he ido feo, porque... Yo, como no soy chileno, no soy ahí para hablar de Colo Colo. Así, en un juego y tengo que pagar entrada como 20 lucas, no tengo 20 lucas para un juego que no me... Ganaste 3-0. ¿Para Colo Colo? No, voy a salir sobre Flynn Blixis. ¿Tenés que ir un día, hermano?
¿Sabes? ¿Porque tú sos fan del Colo Colo? Sí, pero hay que pagar y no tengo mucha plata. Sí. Y también hay que tener cuidado porque ese vende fleite. Sí. Cuando juega el Colo Colo se queda la cagada. ¿Quién más popular de Chile? Sí. Yo pensaba que era la uni. No. La Universidad de... La U. La Universidad Católica. Esta fue en Estados Unidos. Hay dos, ¿verdad? Hay Católica y de Chile. ¿El juego o no? Sí. ¿De juego de...? Que yo no... Si voy al estadio voy a ver al Colo en un mes, yo no me importa mucho. ¿Pero de equipos hay? 3-2-1-3. Está la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Pero el Colo es el que tiene más campeonatos. Sí. Y es el único que tiene de Libertadores. Y la Católica tiene una Interamericana. Pero la jugada porque el que salía campeón no se presentó en ese torneo, no me acuerdo bien eso. Y la que tiene una Sudamericana esa. Pero voy a más el Colo Colo. Hay hasta Colo Colo de mujeres. Sí, equipo femenino esa. ¿Y Venezuela? ¿Cuál equipo te gusta de Venezuela? De fútbol allá viene. 1-0. No, yo no, casi no juego de... ¿No pueden nacer equipos de Venezuela? No. ¿Y acuérdense? ¿Y en Venezuela cuál es el deporte más popular? El más el béisbol. No es el fútbol. Ahora no. Es que porque la Vinotinto está jugando y la gente le gusta el fútbol, pero antes era más béisbol. Y la Vinotinto está haciendo un buen trabajo, le va a ir bien. 3-2 en el gris. Pero preguntame si sea un equipo nacional de fútbol allá en Venezuela, si te digo tal cosa te viene, por lo menos. 2-0. Hay uno que se llama Táchira, no es de Venezuela. Sí, es que han ido para la Copa Libertadores, pero si te digo, o sea, yo para decirte una mentira. ¿Y ese Táchira es del Venezuela, no? ¿Deportivo Táchira? Sí, pero como te digo, sí, Deportivo Táchira, sí lo he escuchado, pero si te digo que soy fan y que veo la Liga Nacional en Venezuela, ¿para qué te voy a decir algo que es mentira? Si no... 3-2 en el día. Cero. O sea, ese. ¿Y cuál es tu deporte favorito? A mí sí, de que me gusta ver el béisbol, pero de que me gusta hacer, yo creo que casi ninguno me gusta. ¿Y en Venezuela hay equipos de béisbol? Sí. ¿Y cuál es tu equipo de béisbol favorito? Navegantes del Magallanes. Sí. 3-2 en el edito. Bueno, hay otro equipo que se llama de fútbol, Caracas Fútbol Club. Ese que se ha escuchado. Y de baloncesto, Cocorriros de Caracas. Sí, este último número, los tres puntos. Eso. Después te voy a ir, eso no hay que tomar ese. ¿Para qué no quieres que llegue tarde a tu casa? Por eso. No quiero llegar a la medianoche. 3, 2, 1, 3. ¿Qué día te vas a saltar? Los tres me sacaron el teléfono. ¿Dónde vive esto? ¿Hay más personas viviendo ahí? Sí. Aquí toma 11 a las 9 de la noche, es la cena. Aquí no tomamos cena. Aquí tomamos 11. Que depende de la casa ahí, donde son más cuicos, ahí toman cena. Pero aquí no somos tan cuicos. Son cuicos, pero no tantos. No, si no somos cuicos, los cuicos son los que toman cena donde tienen más plata que no. Igual se ve muy caro tener un alce. Pero la gente que tiene más plata ya toma cena, pero aquí la mayoría no. Y además por salud.
3, 2, 1, y 3. Eso además necesita el sonido de la película. Ahí tenés que hacerlo de nuevo. Un día vengo para que vamos para el circo. A ver los animales. ¿Te ves un circo? En el circo no hay animales. Ve la cremita. La otra que va a llamar zoológico, así que quieres ver los animales. Ah, para Wilson. ¿Para sí. ¿Ahí lo veo? Sí, hace tiempo que no voy. ¿Para Wilson? También está el zoológico ese metropolitano. Ahí se ha ido. Pero hay porque son animales. 2-0. Que antes había más animales y había un oso polar, pero se murió. Se muere. Que se salió hasta las noticias que se murió el oso polar. Porque no lo cuidaban bien, por eso. Que parece que se había acabado la temperatura del. Porque le ponían una cuestión de hielo y parece que se apagó y se murió el oso. Sí. ¿Te ves un oso? No, si sí, yo fui para allá y el que cuida el oso me dice: aquí había un oso y se murió hace tiempo y todavía la gente me pregunta. ¿Y el oso? Y el oso se murió hace cualquier rato, mira. Porque todavía está en la vida del oso, pero está muerto. Pero salió la noticia de eso hace tiempo. Vamos a ver cuándo que se murió el oso. Yeah, I mean, yes, sir.